Una marcha liderada por el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, culminó con un enfrentamiento con la policía de Tegucigalpa. Los manifestantes protestaban el presunto fraude que se cometió en las elecciones generales de Honduras el pasado 26 de noviembre. Durante un discurso en Nasralla, el político dijo que se debía impedir que el presidente Juan Orlando Hernández asuma el 27 de enero su segundo mandato. La manifestación se inició de manera pacífica, pero al llegar a pocos metros de la Casa Presidencial, los policías y militares impidieron el paso y duró así más de una hora. Los cuerpos de seguridad utilizaron tanquetas con cañones de agua para disolver la manifestación como parte de una protesta que Nasralla reiteró que a partir del 20 de enero será permanente. Al parecer, Nasralla se retiró cuando comenzaba el enfrentamiento. La protesta ha dejado varios detenidos y un número indeterminado de heridos entre manifestantes, policías y militares.